¿Saben? Es raro cuando un juego del que no esperas nada te acaba sorprendiendo muchísimo. Tras el terrible resultado de Marvel's Avengers, no creo ser el único que dudó de forma inmediata al ver que Square Enix tendría otro juego de Marvel. Mientras Crystal Dynamics se encargó de los héroes más poderosos del planeta, el estudio Eidos Montreal trabajó en su propia adaptación de los Guardianes de la Galaxia. Contraria parte a lo que cualquier pronóstico podía predeterminar, este último trabajo no solo logró superar lo que vimos en Avengers, sino que nos entregó una experiencia de superhéroes competente que fácil, me atrevo a decir, está casi a la altura de lo que vimos en Marvel's Spider-Man. Guardians of the Galaxy sigue las aventuras de un grupo de mercenarios recién formados encabezados por Star-Lord. Por lo último, tendremos arcos de personajes de cada integrante para conocer más sobre su pasado y, por ende, saber qué necesitan para cambiar en sí mismos y poder mejorar. La historia se plantea de forma sencilla, para comenzar a complicarse poco a poco al punto en que, sin que te des cuenta, estarás enganchado por conocer cómo es que van a continuar los acontecimientos principales. La narrativa también es inteligente, pues contaremos con algunos flashbacks en puntos clave para indagar más en la mente de algunos de los personajes. De vez en cuando darán la impresión de que aparecen de forma espontánea, pero sirven para preparar algunos momentos que veremos más adelante, y eso me llamó mucho la atención. Hay muy pocos diálogos o elementos en la historia que no se presenten para desarrollarlos más adelante, por sutiles que sean, como por ejemplo ver que Rocket le tiene miedo al agua o el pasado de Gamora. Sí, desde luego, Star-Lord tendrá más foco y es que tendremos más información de él, pero esta siempre será en pro de desarrollar la historia, no se preocupen. ¿No estás muy bebé para ellos? ¿Y tú muy viejo para este peinado? Bueno, eso cuando no hablamos de sus pistolas, porque estas resultan que tienen poder. Y no te dan otra explicación más que el origen de estas, y Quill saca los poderes a conveniencia de cada una de las escenas donde se requiera, lo cual es una reverenda mamada. Como se habrán dado cuenta, Peter Quill es el personaje principal, y créanme, yo también sentí ese desperdicio de no poder utilizar a los otros guardianes. Sin embargo, debo decir que una vez teniendo el control en tus manos, comprendes la decisión creativa que esto significó, más no siempre es mejor. Y no por no hacer uso de Gamora, Drax, Rocket o Groot, se desaprovecha el desarrollo de personaje que tiene cada uno de estos. Quizá el árbol parlante no es la gran cosa, pero los otros son todo un acierto. De hecho, mientras las películas se enfocan mucho en Peter y Gamora por encima del resto, por decir algo, el juego hace lo opuesto, pues Drax cuenta con momentos verdaderamente conmovedores, así como un avance de Rocket alrededor de la historia que se siente bien merecido. Durante toda la campaña estaremos junto a un equipo y esa es la idea que se logró explotar de forma justa. Sonará extraña la comparación, pero me recordó un poco a algunos momentos que vivimos en el juego de God of War. Momentos que los hacen tocar fondo y otros donde habrá un obstáculo que te va a impedir avanzar y te obligará a buscar un elemento que te ayude a seguir. Y ojo aquí, esto sin que se sienta de una forma artificial el cambio brusco de perspectiva. Mi único problema con la trama son dos detalles. Uno es que regresamos a tener la problemática principal de la Gema del Infinito, y otro es el final, que se siente algo apresurado. Con lo bueno que iba el ritmo, la batalla final, aunque está bien manejada en montaje, se siente un poco gratuita. Lo de la gema se entiende porque el tratamiento de toda la historia le da un giro que lo aleja totalmente a lo visto en las películas y puede llegar a comprenderlo a pesar de que la idea ya me esté cansando. Pero el manejo está bien, nada más es un detalle. Por otro lado, la conclusión no le encuentro mucho encanto, como que la narrativa llevaba un muy buen ritmo y al final pusieron el fanservice solo por cumplir, evitando que logre conectar por completo con la historia. Además, hay un elemento que a mí me pareció bien implementado, pero creo podría generar sentimientos encontrados en algunos de ustedes: la elección de diálogos. La parte interesante es que se pueden crear algunas ramificaciones. Esto provoca que algunas misiones se desarrollen de forma diferente, dándole al juego un importante factor de rejugabilidad. El detalle es que estas elecciones no repercuten nada en puntos clave de la historia, y esto provoca que en varios momentos se sientan como cambios bruscos en algún personaje específico. Son solo detalles al fin y al cabo que no arruinan la experiencia, pero sí me sacaron de onda. Y otra cosa que quiero comentar, bajita la mano, el título está lleno de fanservice, pero a diferencia de lo que en el cine nos tienen acostumbrados, acá se percibe natural, incluso con elementos ocultos que pueden guardar mucha información del universo Marvel, sin que ésta se te restriegue en la cara y siendo más una recompensa para quienes decidan explorar los escenarios.
En cuestiones de gameplay, la cosa funciona bastante bien, aunque también hay algunas áreas de oportunidad que pudieron tratarse mejor. Nuevamente, aclaro que el hecho de usar solo a Star-Lord no es para nada un problema, ya que esto ayuda a enfocar mejor la historia y la propia jugabilidad, sin tener un licuado de mierdas como pasó en Marvel's Avengers. En primer lugar, tendremos un shooter en tercera persona donde Peter deberá enfrentarse a todo tipo de enemigos junto a su grupo de guardianes. Las pistolas de Quill tendrán varios usos, los disparos normales junto a una mecánica parecida a la recarga de Gears of War, solo que al presionar el botón en el momento justo, lanzarás un disparo más potente. Sumado a esto, contaremos con ataques de Elementor, estas te sirven para avanzar en distintos puntos del escenario, así como aturdir a los enemigos que tendrán una barra de equilibrio la cual tendremos que romper para hacerles daño. Los rivales a los que nos vamos a topar son de varias formas y tamaños, aunque en cierto punto sentirás que son más esponjas de daño. Pues aunque nos vamos a encontrar con distintas razas y tipos fuertes que te obligarán a crear una estrategia, también hay muchos que se parecen y solo traen un skin diferente, u otros que no son para nada un reto, pero tienen una vida que no chingues tu madre. Según entendí, esto lo hicieron para obligarte a utilizar otra mecánica importante, el control de los otros guardianes. Cada uno de los integrantes del grupo tendrán ataques especiales que nos van a servir en batalla. Gamora será rápida, Drax el tanque que baja más vida y puede llenar la barra de desequilibrio de los enemigos, Rocket servirá de lanzagranadas y Groot tendrá más ataques tácticos como amarrar enemigos para inmovilizarlos o un especial que cura a todo el grupo. El uso de cada guardián se verá limitado por un ataque cada cierto tiempo, por lo que tendrás que decidir de forma justa qué usar contra quién y contra qué tipo de enemigos, pues conforme avanzas habrá algunos que van a requerir tratamiento especial. El combate en sí me agradó bastante, aunque a gusto personal sentí que estábamos abrumados de posibilidades, al punto de que más de una vez lanzaba disparos normales en vez de ataques elementales, cuando lo que quería era llamar a uno de los guardianes. Está bien tener profundidad, pero al menos a mí me resultó poco cómodo a la hora de pelear. Sin embargo, no dudo que habrá quien le encuentre el encanto, en especial porque independientemente de este detalle, resulta ser un gameplay adictivo. Sumado a esto, cada uno de los héroes te echan la mano cuando no sabes qué hacer y crearán puentes o te ayudarán a llegar a lugares altos. De esa forma, los sientes presentes en todo momento, no solo a la hora de los vergazos. Esto me gusta porque durante el trayecto siempre estarán hablando de cosas, ya sean relevantes para la historia o puras babosadas para hacerte reír o que les ayuden a interactuar. Y el que puedan ayudarte a pasar en ciertas zonas, ayuda a que no se sientan tan robóticos. Al fin y al cabo son inteligencias artificiales, aunque hay un problema con esto que ya mencionaré más adelante. Una mecánica importante es el team up. Podremos llenar una barra que nos permite convocar a una reunión. En esta tendremos que seleccionar un diálogo correcto para motivar al equipo y a cambio ganaremos la posibilidad de utilizar ataques especiales más rápido. No me parece una mala idea y te puede sacar de varios aprietos, pero a la larga castra bastante, pues si estás encendido en un combate, tienes que apagar tu emoción por un momento para que Peter llame a los guardianes, veas la animación de cuando vienen, escuchas lo que quieran decirte y luego regresas. Pudieron optimizar esta idea para que fuera un poco más inmediata. Hubo veces en las que preferí no usarla por saber el tiempo que me iba a quitar. Sumado a ello, hay un par de jefes que están chidos. El juego en ningún momento busca ser algo retador, por lo que varios combates son más un espectáculo visual que otra cosa. Eso sí, tendrán diferentes truquillos para que al menos cada batalla se sienta diferente y requieran una estrategia o al menos un tipo de juego que te permita tener los ojos en varios lados, haciendo que se conviertan más en eventos de la campaña. Aunque si te descuidas, sí, también te pueden derrotar y vas a tener que volver a empezar. En algunos casos utilizaremos el Milano, son pocas secciones y están más scripteadas que otra cosa, pero sirven de relax para los tiroteos constantes. Sumado al gran soundtrack que los acompaña, pero ya hablaré de eso más adelante. En cuestiones a lo visual y artístico, este juego es un logro. Entra por la mirada y te viola el cerebro. Si bien habrá un par de lugares repetidos, la mayoría del tiempo andaremos en planetas nuevos que cuentan con características que le dan personalidad y los diferencian entre sí, logrando un impacto visual muy bien trabajado. Además de una paleta de colores preciosa para que te hagas unas chaquetas mentales en el modo fotografía. Otro detalle como expresiones faciales y texturas también están bien piolas. Aunque a mí se me presentaron algunos problemas técnicos y lo vieron en mis directos de Twitch. Síganme. En algunos casos los personajes no obedecían mis órdenes, y si bien hay algunos puntos de la historia donde esto pasa de forma justificable,
Hay otras donde es porque el juego se bugueó. Son contadas las veces que me pasó, pero la neta está pinche. Háblenme. Es el silencio más incómodo. Se bugueó, bueno. Más vale que un parche arregle esta mierda porque sí está pinche. Ojo, lo jugué en una PlayStation 5, por lo que los tiempos de carga eran inexistentes cuando esto me pasaba y reiniciaba el último punto de control. Pero si le pasa a alguien de generación pasada, no va a ser tan agradable. Ahora, el apartado sonoro, tengo dos comentarios que hacer. Primero, si eres streamer y activas el modo que crearon para nosotros, vas a tener una experiencia totalmente distinta. Obvio, para que tu canal no tenga problemas de copyright, lo cual está bien. Sin embargo, te recomiendo que en privado lo juegues porque esta mierda apagada se le quita todo el encanto. Hay unas rolas que aderezan momentos clave de la historia que te vas a arruinar si no las escuchas. Ahora, de no ser el caso, las canciones están piolas. Quizá le faltó alguna joyita oculta como hizo el propio James Gunn, que implementó en sus películas algunas canciones que no eran tan populares, pero que terminaron volviéndose las favoritas de muchos. Aunque se agradece acá el toque ochentero, digo, por lo menos el 80% de las canciones aquí están en mi lista de reproducción personal. Pero lo menciono por si hay algún mamador que se va a quejar de que no estaba tal banda o tal canción o tal cosa y de. Ahora, si lo quieren probar en idioma original, está chido cada quien, pero yo debo decirles que el doblaje en español latino es todo un logro. El elenco está de 10. ¿Ese cilindro grandote es nuestro punto de encuentro? Sí, esa es la nave minera. ¡Wow! Es muy raro ver todo esto amontonado. Noé Velázquez como Star-Lord le quedó super piola. Ya lo habíamos escuchado como Venom y Iron Man en los héroes más poderosos del planeta, pero le tocó de Star-Lord y honestamente le quedó muy piolas. Además de algunas sorpresillas interesantes como Mario Castañeda o Cristina Hernández en varias partes del elenco, por lo que se van a llevar una grata sorpresa. Eso sí, escuchar la voz de Spencer en Rocket es algo que al principio me sonó muy extraño, pero créanme que le agarras el encanto y te acostumbras. Debo decir que a la larga me terminó gustando más este doblaje que el que tuvimos en las películas. En conclusión, Guardians of the Galaxy es un título que sabe entregar algo simple, sin pretensiones, y que aunque se alimenta mucho del estilo de las cintas, también absorbe bastante de los cómics, creando una amalgama que me pareció muchísimo mejor que lo que vimos incluso en el cine. La historia nos entrega algo que engancha sin problemas, y aunque habrá algunos puntos en los que se perciba como que se extiende de más de forma artificial, en mi opinión todo termina siendo recompensado con algún momento, diálogo o escena que mínimo sirva para desarrollar algo más adelante. El gameplay funciona, y aunque trae algunas áreas de oportunidad que espero en una potencial secuela puedan mejorarse, se hizo un trabajo espléndido. Lo que sí quiero destacar por encima de cualquier otra cosa dentro de este juego es que la decisión de utilizar solamente a Peter Quill termina callando la boca de todos los que dudamos, yo incluido. Por fuera parece que sí necesitas jugar a los demás, pero ya cuando tienes el control en tus manos, la perspectiva cambia completamente, y hay algunas mecánicas que incluso no funcionarían de tener esta posibilidad. Y honestamente prefiero ese sacrificio. Avengers nos mostró que cada personaje necesita un tratamiento totalmente distinto, y tratar de encapsular a todos en una misma experiencia es complicado. Por ende, tener a un protagonista en este tipo de juegos, siento que ayuda muchísimo más para que no sintamos que las cosas no están cuajando bien. Aunque me deja pensando si esto podría funcionar, por ejemplo, en un juego de los Vengadores. Pero no sé, ustedes en los comentarios díganme qué opinan acerca de esto. Por otro lado, al inicio también me hizo mucho ruido que tenemos a los mismos personajes del equipo de las películas, lo cual sí es un poco castrante. Sin embargo, dentro del juego hay algunas sorpresillas e integrantes que se van a ir implementando, así que dale una oportunidad y te vas a terminar sorprendiendo en ese sentido. Esperemos que con la recepción de este, Marvel se dé cuenta de que preferimos mil veces las experiencias de un jugador que los juegos como servicio, los cuales no funcionan en todos los casos. Y es más probable que peguen en un shooter en primera o tercera persona que en un videojuego basado en superhéroes, los cuales tienen un fandom y un target totalmente diferente al que tratan de apelar. Lo que realmente queremos es que traten bien a los personajes, no que sean calcas directas del cómic, todos sabemos que eso es enteramente imposible, pero tampoco los vean como unas minas de petróleo que deben exprimirse hasta que no quede ni una maldita gota de su esencia. Está chido contar con experiencias en línea, y sí, hay maneras y formatos para llevarlo a cabo,
Marvel's Guardians of the Galaxy es una de las mayores sorpresas que tuve durante este 2021, y honestamente me sorprende considerando que al inicio no daba ni un centavo por este título. Así que con todo lo dicho, y si algo de lo que dije anteriormente te llamó la atención, te invito a probarlo, porque efectivamente, en mi opinión, vale totalmente tu dinero. Y sin lugar a dudas, no teman, no se parece absolutamente nada a lo que le hicieron a los Vengadores, esto va más tirado a lo que pasó con Spider-Man, y si les gustan las películas, también se los puedo recomendar. Así que, ¿qué estás esperando, carnal? La galaxia te espera para que la salves del culazo de Peter Quill.